Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y ha salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes. Confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y ha salido, aplaudir a tu ventana me entran ganas de llorar. Una vez más a la cuarta fecha sobre el conversatorio sobre la prevención de salud en el contagio de COVID. Como sabemos nosotros, estamos pasando por momentos difíciles, ¿no?, a nivel mundial, y ya se teme por un segundo brote, ¿no?, del COVID. Nosotros no continuamos cuidándonos, previendo la enfermedad, ¿no? Uno, por ejemplo, de los mecanismos de la defensa para poder evitar el contagio del COVID, además de las barreras externas que utilizamos, como es el caso del alcohol, de los barbijos o mascarillas como medio de protección, el distanciamiento social, es sumamente muy importante el alimento, o sea, la alimentación de las personas. Razón por la cual el día de hoy vamos a tocar el tema sobre los alimentos saludables como mecanismos de defensa en la nutrición de las etapas de vida, ¿no? Tenemos invitados de lujo el día de hoy, tenemos a la licenciada Aida Paredes, tenemos al psicólogo Enrique Quiñones Sein, tenemos a la doctora Elda Laine Torres Vargas, quienes nos van a hablar de la importancia de la alimentación como medio de prevención del COVID en las diferentes etapas de vida, ¿no? Para ello, yo voy a dar una cordial bienvenida a la profesora Aida Paredes Pérez, ella es licenciada en enfermería, y nos va a hablar el día de hoy sobre la alimentación saludable en niños y adolescentes. Profesora Aida, le doy la más cordial bienvenida para que usted nos pueda hablar de este tema tan interesante de la alimentación, tanto de los niños como de los adolescentes, para lo cual usted tiene un tiempo prudencial de 30 minutos. Bienvenida, muchas gracias, profesora. Puede iniciar. Gracias, profesora. Doctora Dina Pari, gracias. Es para mí, es una alegría, ¿no?, participar en este tema. Voy a empezar a pasar la diapositiva. Ya, efectivamente, continuando con los temas de prevención de salud en el contagio del COVID-19, con las conferencias que está brindando la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Ucayali, en esta ocasión me corresponde el tema de alimentos saludables en niños y adolescentes como mecanismo de defensa en tiempos de COVID-19. No sé si observan la lámina. ¿Están observando la lámina? ¿Me puede alguien decir? Sí, se observa, profesor. Gracias. El tema de hoy es alimentos saludables en niños y adolescentes como mecanismo de defensa
en tiempos de COVID. Y primeramente pasamos qué es un alimento, ¿no? Porque el mecanismo de defensa es para estar más fortalecidos de cualquier epidemia que pueda afectarnos. Pasamos en qué es un alimento. Un alimento es una sustancia que toma un organismo o un ser vivo para mantener sus funciones vitales. Por ejemplo, la leche es un alimento fundamental de los bebés. Ahora, ¿qué es una alimentación saludable? Una alimentación saludable consiste en ingerir una variedad de alimentos que te brinden los nutrientes necesarios para mantenerte sano o sana. Sentirte bien y tener energía. Estos nutrientes incluyen las proteínas, las vitaminas, los carbohidratos, las grasas y los minerales. Sobre todo en esta selva que transpiramos bastante por el intenso calor, debemos estar hidratados consumiendo la variedad de refrescos de las frutas que tenemos en nuestra selva. Ahora, ¿qué es un mecanismo de defensa? Un mecanismo de defensa es una estrategia que todos usamos en mayor o menor medida de forma inconsciente para evitar o rebajar el impacto o dolor que pueda ocasionar una enfermedad, ¿no? Como una protección que debemos tener todos. Ahora, ¿cómo debe ser la alimentación de un niño en edad escolar? Los especialistas en nutrición señalan que lo primero que hay que saber es que todo niño en edad escolar necesita de 5 comidas al día. Por ejemplo, necesita su desayuno a media mañana, su ración de almuerzo a media tarde y en la cena. Necesita el niño porque está en una etapa de crecimiento y sus células requieren una alimentación variada y en ese espacio de tiempo. La alimentación del niño y adolescente. Ya, el ser humano no necesita ningún alimento determinado o algo en especial, un solo alimento, ¿no?, específico. El ser humano solo necesita energía y nutrientes en cantidad suficiente. Por lo tanto, se debe incorporar alimentos de los diferentes grupos. Por ejemplo, ¿qué grupos? Tenemos a los cereales, las verduras y frutas, grasas y aceites, carne, pescado, leche, huevos, leguminosas y otros. Para constituir una dieta variada que además de energía proporcione los tres tipos de nutrientes. Los energéticos, los plásticos que son las proteínas y sustancias reguladoras que vienen a ser las vitaminas y minerales en cantidad y calidad suficiente. Una alimentación saludable debe cumplir los siguientes criterios, ¿no? Ser variada, poseer unos niveles nutricionales que se ajusten a las características de los individuos según edad y sexo, estar repartida a lo largo del día con arreglo a las condiciones de vida del individuo, o sea, según etapa de vida y la actividad que realice cada persona, ¿no? Porque no es similar a la persona que realiza un trabajo intelectual y a la persona que realiza más actividad física, ¿no? Puede ser un albañil en una construcción, ¿no? Ahora, ¿qué alimentos son necesarios para subir las defensas en los niños? ¿Qué alimentos? Los niños para que los niños mantengan una dieta sana y equilibrada durante los 365 días del año, es una responsabilidad que los padres y de quienes cuidan al niño, ¿no?, deben estar alertas para que el niño tenga las suficientes defensas y así tenga un crecimiento y desarrollo saludable, ese ser, ¿no? Entre los alimentos para subir las defensas del niño y hacerlo de manera natural, tenemos los siguientes. La papa. Sabemos que en nuestro Perú tenemos más de 100 variedades de papa. Sobre todo tenemos la papa amarilla, la papa guairo, la papa canchán y una infinidad de papas, ¿no? Sobre todo al niño,
Al niño que está iniciando su lactancia después de la leche materna, se le es preferible darle la papa amarilla en distintas preparaciones, ¿no? Que no se va a ahondar mucho. La papa es utilizada contra la anemia, promueve la salud y protege la piel. Tenemos el pescado. El pescado aumenta las defensas del organismo. En nuestra selva tenemos variedad de pescado, ¿no? Así en todo nuestro Perú, ¿no? El plátano previene la anemia y fatiga. Tiene múltiples beneficios, ¿no? Pero entre ellos, lo más preponderante es que previene la anemia, la fatiga. Es un rico carbohidrato que se ingiere en múltiples preparaciones. En nuestra selva tenemos variedad de plátano. Tenemos el plátano bellaco, el plátano seda y el plátano para freír, infinidad de plátanos, ¿no? Y ahí consumimos el rico tacacho, ¿no? Machacado. Tenemos el trigo, que aporta nutrientes, mejora la piel. También tenemos el jarabe de cebolla, necesario, indispensable ahora en este tiempo de COVID, ¿no? Que es una opción casera para aliviar la tos. Es un expectorante y además elimina las flemas, ¿no? Necesario que debe tener toda mamá que en la familia. Entonces, de ahora que en este tiempo debemos tener nuestro jarabe de cebolla. También hay variedad de cebollas en nuestro Perú. Ahora, ¿qué alimentos ayudarán a fortalecer las defensas del adolescente? El joven adolescente que se encuentra en una etapa de actividad física e intelectual, o sea, dinámico, practica deporte, estudia, ¿no? Necesita consumir 3 raciones de fruta y 2 raciones de verdura al día. Necesita minerales y vitaminas, cítricos, miel. En nuestra selva tenemos variedad de cítricos, ¿no? Tenemos la naranja, la toronja, que es el pomelo, la mandarina, tenemos la naranja tangelo, tenemos variedad de cítricos, tenemos la carambola, tenemos el maracuyá, tenemos la charichuela, infinidad de cítricos, ¿no? de frutas y alimentos cítricos, que son para prevenir los problemas de resfrío, ¿no? Diferentes tipos de resfríos, y también nos aportan, los cítricos nos aportan también prevención contra las diferentes infecciones, sobre todo del tracto respiratorio y de la piel. También tenemos el ajo, debe consumir el adolescente ya, pues que prácticamente ya está entrando en la etapa adulta, ¿no? El ajo, la cebolla. El ajo es un potente antioxidante, antitóxico, ideal para combatir virus. También tenemos la cebolla, contiene fibra, es diurética, entre múltiples beneficios, que es bactericida, expectorante. Y también el yogur, ¿no? El yogur que es también para regularizar, estabilizar la flora intestinal. Bueno, hasta ahí es lo que me corresponde exponer mi tema y después pasaré a las preguntas. Gracias, profesora. Doctora. Muchísimas gracias, profesora Aida. Muy interesante el tema. Sabemos muy bien que nosotros aquí en nuestra región, que se caracteriza por ser una región diversa, tenemos pues muchos de los alimentos a nuestra disposición, ¿no? Sin embargo, profesora, también sabemos que hay, cuando nosotros hablamos de la alimentación, es totalmente diferente la alimentación en un niño, en un adolescente, en un adulto y en un adulto mayor, ¿no? Dígame usted, ¿qué tipo de alimentos prioritariamente se le debe de dar a los niños que están en crecimiento? Hablemos a partir de 1 año, o ¿con qué tipo de alimentos podemos iniciar con los niños a partir de los 6 meses? De los seis meses cuando el niño está todavía, claro, lacta hasta los 2 años, ¿no? Con alimentos blandos, con las papillas, los purés, tenemos la papilla de papa amarilla, gradualmente se tiene que ir incorporando, ¿no? Los alimentos. Claro. Esa papilla puede ser de huevo, de fideos. También, bueno, para iniciar se debe iniciar con los jugos de frutas, que es el jugo de naranja, ¿no? Claro, cumpliendo la estricta higiene, lavado de manos, lavado de frutas, ¿no? Por ejemplo, el jugo de naranja se debe pelar, exprimir, colarlo, y si es muy ácido, claro, como tiene bastante vitamina C, se lo debe agregar un poco de agua hervida fría, para que no sea muy ácido para el lactante, ¿no? Y de esta manera está ingiriendo su vitamina C ese niño, ¿no? O ese bebé.
Yo todavía claro, lactante. ¿No? Y luego las claro, papillas. Porque... Así es, ¿no? Como usted dice, las papillas son sumamente importantes. Pero cuando nosotros hablamos ya del valor nutricional, profesora, ¿no? Cuando usted nos habla que es muy importante suministrar los carbohidratos, proteínas de manera balanceada, ¿qué claro. proporción, por ejemplo, de carbohidratos se le debe de, digamos, dar al niño, por ejemplo, de 6 meses, porque cuando usted me habla, por ejemplo, me dice, ¿no? Se le da con las papillas, ¿no? Se inicia, estas papillas claro. pueden ser de papitas, etcétera, ¿no? Ahora yo me pregunto, ¿no? Entonces, cuando usted está dando este tipo de papillas, ¿estaríamos dándole, digamos, casi puro carbohidratos? No, entonces, ¿cómo mira, se le las proteínas? Disculpe mi desconocimiento, si nos podría aclarar eso. Ya, entonces, mira, como les digo, la alimentación debe ser gradual, ¿no? 6 meses, inicia con su jugo de frutas, sus papillas. En sus papillas debe incluir, por ejemplo, la yema del huevo, una cuarta parte de la yema del huevo. También, otro día le puede dar la papa machacada con un pedazo de hígado de pollo que contiene hierro. Ahí está, para previniendo la anemia, ¿no? Puede ser también el plátano maduro, ¿no? Chancado con un poco de hígado de pollo, ¿no? O también si hay ya el caldo de pollo, sacar de ahí el caldito, o sea, no diluirlo con pura agua, puedes sacar de la olla del caldo familiar y con eso diluirlo donde han hervido las verduras, ¿no? Las demás vísceras del pollo, la carne de pollo, sacarlo para que diluya, machaque esa papilla, que puede ser de papa, de plátano, puede ser de camote, de infinidad de carbohidratos, ¿no? Y la proteína que le va a agregar puede ser el huevo, la yema del huevo, gradualmente ya va a ir comiendo la clara del huevo cocinado. Otro día le puede poner el hígado de pollo con fideos y así sucesivamente. La papilla va de blanda. El puré, el papillo puré, tiene que ser espesa, ¿no? O sea, no muy aguada. Porque acá se da hincapié de que cuando el niño va gradualmente recibiendo su alimentación, antes de darle a la sopa, darle el seco. ¿Qué pasa si solamente le damos el caldito a la sopa? Se ha llenado con agua y después no va a ingerir su segundo, ¿no? Su papilla, ¿no? Entonces también se le va a agregar un poquito de aceite. Acá es importante el aceite de oliva, ¿no? El aceite, porque el aceite, la grasita o un poquito de mantequilla, una pizca, le va a brindar energía a ese niño, ¿no? Y aparte también todos los líquidos, los jugos, el agua debe ser sin azúcar. Sin azúcar. Si le da un jugo de frutas, debe ser natural, sin azúcar. Claro, como yo le decía, el jugo de naranja, que puede ser muy ácido, le puede agregar un poquito de agua hervida fría y siempre practicando, ¿no?, la higiene y el lavado de manos para prevenir las diarreas, ¿no? O sea, le puede hacer su puré de un día de papa, otro día de plátano, pero también agregando la proteína, que es el huevo, el hígado de pollo, otro día también la pulpa de pescado. La pulpa de pescado. Y también gradualmente le puede, también se vaya machacado. Si no cuenta con licuadora, la mamá puede licuar espinaca y agregarlo a ese puré de papas, ¿no? Y eso le va a brindar hierro, proteína y vitamina, ¿no? O sea, debe incluir las verduras, cereales, que puede ser, por ejemplo, las lentejas cocidas como puré también, las lentejas. La carne debe ser pues, molida. En este caso, si le da el pescado la pulpa, ¿no? Con mucho cuidado porque tiene espina, ¿no? Y el aceite, siempre agregar un poquito de aceite a la comida, a su puré o a su papilla de ese lactante que está iniciando su alimentación. A eso se llama la ablactancia, ¿no? La ablactancia. Vista, pero no, la madre no debe suspender la lactancia materna, que es hasta los 2 años. Debe ya a partir de los 6 meses ya agregar los alimentos que es, ¿no?, adicionales, que es la ablactancia, ¿no? Debe ser gradualmente. Es por eso que la mamá debe acudir a sus controles prenatales o de crecimiento y desarrollo, donde ahí el personal de salud, que es la enfermera en este campo, que le va a orientar a esa mamá de acuerdo a los meses que tiene ese lactante. Tiene 6 meses, 7 meses, 8 meses. ¿Qué alimentos le va a ir incorporando gradualmente? O sea, no le va a dar también de alimentos a un niño de 6 meses
alimentos que deben ingerir a los 9 o 10 meses, ¿no? Que tienen un poco más de fibras. Entonces ya porque el niño también va iniciando su dentición. Y de ahí la enfermera o el personal de salud le va a explicar qué tipo de alimentos va incorporando gradualmente a ese lactante, niño o niña, ¿no? Entonces, pero sí tiene que tener sus purés, sus papillas y también eso debe ser completo, ¿no? Con sus verduras, que pueden ser licuadas o machacadas, sus cereales, sus lentejas. En nuestra región Ucayali tenemos el frijol poroto, ¿no? El frijol ucayalino, que es rico en hierro, pero eso le debe dar a partir de, si el niño masticar a partir del año. Pero ¿qué debe hacer la mamá en ese caso? Sacarle cuando hierve ese frijol poroto, que es una leguminosa, le debe dar un poco el juguito agregado en esa papilla, ¿no? Posteriormente ya el niño tiene 6-7 meses, ya el arroz, ¿no? Pero el arroz no va a ser graneado, sino tipo mazacote, ¿no? Porque el niño todavía no tiene todavía la facultad de masticación madurada. Entonces le va a dar blando el alimento, ¿no? Es por eso que se recomienda a la mamá que tiene el bebé lactante acudir a su control prenatal, donde hay el personal de salud, la enfermera, tenemos una tabla que va, qué alimentos va a ir incrementando gradualmente de acuerdo a los meses ese bebé, ¿no? Porque decirlo ahorita, todo de repente uno se le va a decir alimentos que va a ingerir a los 8 meses, a los 9 meses, ¿no? Así es, profesora. Sí, bastante interesante, ¿no? Porque cada uno de nosotros, en el proceso de crecimiento y desarrollo en las diferentes etapas de vida, vamos a tener pues ciertos requerimientos de proteínas, vitaminas, minerales, carbohidratos, grasas, ¿no? Claro, y todo esto tiene que ser suministrado acorde a la edad. Ahí intervienen, por ejemplo, los especialistas que vendrían a ser, en este caso, las enfermeras del área de CRED, ¿no? De crecimiento y desarrollo, quienes orientan de manera adecuada a las mamitas para que puedan alimentarle a los niños de manera responsable, para así evitar, por ejemplo, el tema de la anemia, ¿no? Que más adelante tiene con los niños, ¿no? Profesora, mire, ahora, ¿usted qué me podría decir, por ejemplo, en el caso de la alimentación de los adolescentes, ¿no? En realidad, yo tengo un hijo adolescente, seguro también de usted y muchos de los presentes aquí, algunos docentes, bastante preocupante, porque hay una edad que el adolescente consume y no se sienta saciado, ¿no? Tiene bastante hambre. ¿A qué se debe eso, profesora? Ya, del adolescente, ¿no? El adolescente, como está en constante crecimiento, ¿no? Necesita estar, algunos, mira, casualmente hablando de adolescente y de la juventud, ¿no? Yo siempre les decía, ¿no? Tienen que alimentar a los niños, los 5 primeros años de vida es básico para que sea un adulto productivo, tenga alcance una talla y peso adecuado, ¿no? Porque siempre el Perú a veces queda tercer lugar o no llegamos al mundial de fútbol. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros niños, ¿no? Es una pena decirlo, llegan a estar desnutridos antes de cumplir sus 5 primeros años de vida. Y acá es importante educar a la población, ¿no? Que esa etapa es básica para que el niño tenga su peso y talla adecuado, reciba su adecuada alimentación, ¿no? La verdad es que los adolescentes deben tener una alimentación variada, que incluya, por ejemplo, los 3 nutrientes básicos, ¿no? Los carbohidratos, las proteínas, las vitaminas, ¿no? Ahora, como usted dice, si el adolescente siempre tiene hambre, no le vamos a dar pues demasiadas harinas o carbohidratos que le va a subir de peso y no le va a dar beneficio a su salud. Él debe ingerir por lo menos de 3 raciones de frutas y verduras, donde están las vitaminas, ¿no? Los jugos de frutas, sobre todo en esa selva que se transpira, pierde minerales, los jugos de frutas son necesarios, indispensables. Dentro de los alimentos que brindarán todos los nutrientes, se necesita 5 nutrientes, ¿no? Tenemos las proteínas, carbohidratos, el agua, las grasas, vitaminas y minerales, ¿no? Por ejemplo, tenemos las legumbres. Hablemos de las legumbres. Las legumbres son necesarias por su alto contenido de proteína,
O sea, hay nutrientes, o sea, hay alimentos que tienen ya cantidad de varios nutrientes que no necesitan muchas veces comer carne, ¿no? Por ejemplo, las legumbres son necesarias por su alto contenido de proteína, carbohidratos, minerales, fibra y vitaminas. ¿Y dónde se encuentran las legumbres? Las legumbres se encuentran en los frijoles, poroto, arvejas, vainitas, habas, garbanzos, lentejas. Son importantes en fuente de proteínas y son un alimento clave en una dieta saludable. Las legumbres es un alimento clave, ¿no? Entonces, acá nosotros debemos dar a nuestro joven adolescente balanceado. Generalmente, al iniciar el día, toda persona debe ingerir 2 vasos de agua tibia, ¿no? 2 vasos de agua tibia. Pues que se va como un lubricante intestinal y un aviso al estómago. Y posteriormente, ¿qué va a ingerir? Su jugo de frutas. Jugo de frutas. En nuestra selva tenemos variedad de frutas y baratas. Papaya, piña. O puede ingerir su jugo surtido, ¿no? En este caso, si el joven tiene trabajo intelectual, puede licuar banana, plátano, seda, manzana, agregar un pedazo de zanahoria, de beterraga, ¿no? Y la manzana es buena, pues. Y luego ese licuado lo puede colar y esa esencia tomar le va a hacer muy bien a su cerebro, ¿no? Y a su estado físico. Evita debilidades y le crea más defensas a ese joven estudiante. Así como le digo, profesora, así es. Sí, muy, muy, muy interesante, profesora. Realmente hablamos de la alimentación, que es base, pues, para el desarrollo de nuestros niños, base para el desarrollo de nuestro coeficiente intelectual, como también como un mecanismo de defensa, ¿no? Porque una buena alimentación va a evitar que nosotros podamos sufrir, digamos, de algún tipo de enfermedad. Pero estamos hablando de una alimentación, pues, balanceada, equilibrada, con los tipos de nutrientes adecuados. Sin embargo, usted, con su experiencia como profesional, ¿qué cree usted que puede estar ocurriendo en nuestra región? Por ejemplo, se ha empezado a observar bastantes adolescentes con obesidad, ¿no? Porque de repente hay mucho acceso o facilidad de acceso al alimento de a la comida chatarra, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente el adolescente desea comer un pollito bróster, una hamburguesa, y como este es algo muy adictivo, consumen demasiado. ¿Por qué? Porque se está observando bastantes casos de obesidad en adolescentes, inclusive no solo en adolescentes, ya desde niños, ¿no? Se está observando, ¿no? ¿Qué opinión usted da al respecto? Acá juega un rol preponderante los padres, ¿no? De esos niños. Da pena muchas veces ver a niños obesos, ¿no? Antes de los 10 años de vida. Y acá, para los padres, ¿no? La madre fue un rol preponderante en alimentar a ese niño. Es por eso que nosotros, como personal de salud, nuestra labor, ¿cuál es? Educar a esa población, ¿no? Y ahora es a nivel masivo, como a veces también, por ejemplo, la vía web, vía la radial, televisiva, ¿no? Crear programas educativos, ¿no? A los padres, porque no solamente la madre va a cocinar, también el padre puede intervenir, ¿no? En la preparación de alimentos, ¿no? ¿Qué alimentos deben proporcionar a sus hijos, ¿no? De acuerdo a la edad que tienen y a la actividad que realizan. También la vida sedentaria también. ¿Qué pasa a veces? Mamá y papá salen a trabajar y los niños no están, no es quedan a la deriva, no están organizados, no están a la deriva, sino que tienen la vida sedentaria. Y ahora que no se transita, ¿no? No se transita, comen, caminan poco, comen, o sí, se levantan, se están estudiando, claro, están sentados en su escritorio, ingieren sus alimentos, luego duermen, o sea, no hay mucha actividad física, ¿no? El deporte, bueno, también, es bueno, practicar, si es posible, jugar con los hijos, un poco de vóley, un poco de fulbito, ¿no? Y alguna actividad, o practicar un poco de ejercicio, gimnasia en la sala, ¿no? Poniendo una música ahí especial, uno de padre o madre con sus hijos, ya, ¿no? Crear actividades y también cuidar la alimentación, porque le hacemos un daño a ese niño si llega a tener obesidad, porque cuando es adulto puede tener enfermedades cardíacas,
¿no? Cardíacas, problemas de diabetes, circulatorios y una infinidad de patologías o enfermedades que le afectan a las personas, ¿no? Y por lo tanto sus mecanismos de defensa van a estar disminuidos. Por supuesto que sí, profesora. Nosotros sabemos que siempre la alimentación con el deporte va pues de la mano para poder tener un estilo de vida saludable, ¿no? No sé si hubiera alguna pregunta del público participante. Bien, muchísimas gracias, sí, profesora Aida, por su exposición muy interesante. Sí, pues, doctora, disculpe, quería agregar también dentro de los minerales. Es necesario ingerir el zinc y el selenio, ¿no? El zinc es necesario para que el sistema de defensa del cuerpo funcione apropiadamente. ¿Dónde se encuentra el zinc? En las carnes, el hígado de pollo, pavo, queso, avena, avellana, frutos secos, ¿no? Nueces y almendros. Y eso es todo, doctora. Gracias. Gracias, profesora Aida. Hasta una próxima oportunidad. Muy bien, continuando con nuestras ponencias. Bien, continuando con nuestras ponencias, vamos a dar pase al psicólogo Enrique Quiñones Sáenz, del Centro de Salud Mental Comunitario Nuevo Amanecer. Es docente también de la Universidad Nacional de Ucayali y él nos va a hablar sobre experiencias psicológicas en tiempos de COVID. Profesor, tenga usted muy buenas tardes y bienvenido a todos a nuestro conversatorio, para el cual usted va a tener un tiempo prudencial de 30 minutos. Puede iniciar su ponencia. Muy buenas tardes a todos y cada uno de los que están presentes y participando en esta reunión, esta académica. Entonces, corresponde a mi persona desarrollar justamente las experiencias que se han tenido y concretamente los centros de salud mental comunitario de la red de salud de Coronel Portillo en el marco del contexto del COVID-19, ¿no? Entonces nuestra intervención básicamente se ha enmarcado en la resolución ministerial número 186 del 2020 del MINSA, que fue dada con resolución ministerial justamente el 9 de abril del presente año, ¿no? En el cual enmarca a la guía técnica para el cuidado de la salud mental de la población afectada, familia y comunidad en el contexto del COVID-19, ¿no? Entonces, digamos que esta guía nos ha permitido a nosotros enmarcarnos nuestro lineamiento de intervención, justamente, ¿no? Entonces, la aplicación de esta guía es obviamente para los establecimientos de salud, concretamente aquellos que tengan un ejercicio, un quehacer en la salud mental, ¿no? Concretamente en el manejo de los casos COVID diagnosticados y con casos confirmados, ¿no? Esta guía también nos ha permitido, y nosotros hemos enmarcado en la intervención, ¿no? En la cual, por ejemplo, los casos confirmados, justamente es un caso de confirmación de laboratorio por afección de COVID, ¿no? Y han sido establecidas en tres grupos, ¿no? Los casos leves, que eran aquellas personas con infección respiratoria aguda, pero que tienen al menos dos signos y síntomas respiratorios, ¿no? Los casos moderados, consideradas a todas las personas con afección respiratoria aguda, pero que cumplen con al menos un criterio de hospitalización. Y los casos severos, a toda persona con, obviamente, afección respiratoria, que presentan signos de sepsis y o falta respiratoria, ¿no? Y todo caso severo es hospitalizado en un área de atención crítica, ¿no? Entonces, digamos, en ese campo nos hemos enmarcado, ¿no? Y cuando se han establecido, por ejemplo, los establecimientos de salud, concretamente los dos centros de salud mental que cuenta la red de salud de Coronel Portillo, llámese el centro en el cual vengo laborando, que es el Centro de Salud Mental Comunitario Nuevo Amanecer, y el otro centro comunitario Nuevo Próceres de la Independencia, ¿no? Que está más o menos por
la plaza de Laura Bozzo. Entonces, se han priorizado los servicios, digamos, entonces, en este contexto, se han conformado grupos solamente operativos, ¿no? En el cual las personas que presentaban de una u otra comorbilidad o problema de salud hacían el trabajo remoto, ¿no? Quien les habla perteneció al equipo prácticamente operativo, ¿no? Presencial, que se cerró este centro y solamente se unificó un solo centro de intervención, que nuestro centro de operaciones era el Centro de Salud Mental Comunitario Próceres de la Independencia, ¿no? Entonces, en el transcurso de este proceso, un equipo de psicólogos, en el cual yo también fui parte de, nos encargaron, nos asignaron la responsabilidad de hacer el seguimiento telefónico, ¿no? Con el soporte debido, que más o menos van a estar detallado en lo que voy a señalar con la guía técnica de manejo para pacientes COVID. Y hacíamos el seguimiento y el soporte psicológico para los pacientes diagnosticados con COVID en la jurisdicción de la Red de Salud de Coronel Portillo y, a su vez, al personal de salud, ¿cómo se llama?, diagnosticado con COVID también, ¿no? Entonces, en el cual hacíamos el doble soporte, no tanto el personal de salud como a la población en general, ¿no? Entonces, decía que esta guía nos va a permitir, digamos así, direccionar la intervención, ¿no? Entonces, hacíamos como se ha señalado al comienzo de la exposición, estaba observando de que es importante el generar estrategias de autocuidado, ¿no? A nivel del entorno familiar, ¿no? Entonces, y de los mismos pacientes diagnosticados, ¿no? Entonces, la importancia del autocuidado en la población ha sido un elemento fundamental también para el abordaje y el adecuado manejo de este problema pandémico, ¿no? Sin embargo, señalar que posterior también, o añadido a esto, había que establecer, identificar y diagnosticar a las personas con problemas de salud mental en el marco o en el contexto del COVID-19, ¿no? Entonces, había un asunto, una estrategia de intervención que se estableció en el campo de la salud, justamente en el salud mental, es establecer, identificar justamente a las personas y establecer un diagnóstico de aquellas personas que presenten problemas de salud mental en el marco del COVID, ¿de acuerdo? Entonces, y hay algunos problemas de salud mental que se presentan, ¿no? Y para ello teníamos algunos instrumentos que están normados en el Ministerio de Salud, que les llamamos pruebas de tamizaje, ¿no? Son pruebas de tamizaje, son cuestionarios muy rápidos, muy sencillos, en el cual permite la detección rápida, oportuna, de algún problema de salud mental que pueden presentar, ¿no? Y estos test de tamizaje están normados por el Ministerio de Salud y básicamente es el test de tamizaje en violencia, el BIF, en violencia intrafamiliar, el cuestionario es abreviado, el SRQ, y el test de audit también, que es para la detección de casos de consumo de algún tipo de sustancias, ¿no? Entonces, frente a esto, va a permitir identificar con mayor frecuencia alguna presencia de algún trastorno, ¿no? Y lo que hemos podido evidenciar es que durante este proceso del COVID, la población ha presentado algunos trastornos específicos, ¿no? Como que es la reacción al estrés agudo, ¿no? Que es un trastorno con una gravedad importante que aparece en una persona en el transcurso de un trastorno mental aparente, ¿no? Como respuesta a un estrés físico y psicológico excepcional, y justamente en el contexto del COVID-19, ¿no? Este problema de la reacción al estrés agudo se presenta o se incrementa con mayor énfasis cuando hay una alta tasa de mortalidad de los casos en personas mayores y con comorbilidad física. También la percepción del deterioro rápido de la situación clínica de los pacientes, en el riesgo de ser contagiados o a contagiar a otros,
¿no? Y las experiencias vivenciadas asociadas al aislamiento domiciliario obligatorio, ¿no? Este tema del aislamiento a lo cual hemos estado ejerciendo, ¿no? Llevando a cabo, han permitido, por un lado, la presencia de justamente estos trastornos que estoy mencionando a continuación, ¿no? El otro trastorno que se suele y hemos podido evidenciar es la presencia del trastorno de adaptación. Este trastorno es un estado de malestar subjetivo acompañado de alteraciones emocionales que por lo general interfieren la actividad social y que aparecen en el periodo de adaptación al cambio biográfico, significativo o a un acontecimiento vital estresante, ¿no? Entonces estamos hablando de dos aspectos que están presentando, que se han ido evidenciando, ¿no? La presencia del trastorno al estrés agudo, el trastorno de adaptación y también un problema de ansiedad, ¿no? Los trastornos de ansiedad son aquellos en los cuales se presentan un nivel significativo de ansiedad que interfiere en el normal funcionamiento de la persona, ¿ya? También ha habido presencia de episodios depresivos, ¿no? Los episodios depresivos justamente es alteración del estado del humor, un humor triste, pérdida de la capacidad de interesarse, ¿no? Y de actuar frente a las cosas. Acá hay una cosa interesante que quería puntualizar, por ejemplo, frente a los trastornos de ansiedad y cómo diferenciar de un trastorno depresivo, ¿no? Cuando hemos podido vivenciar en los pacientes COVID, ¿no? La presencia. En los trastornos de ansiedad, las personas no pueden identificar el foco que les produce la ansiedad, ¿no? Estamos hablando de la persona experimenta una sensación de malestar, ¿no? De intranquilidad general, pero que no puede identificar qué lo produce. ¿De acuerdo? Entonces, eso hace claro la determinación del problema de ansiedad o el trastorno de ansiedad que pudiera también señalarse, ¿no? Entonces, esa es la característica, a diferencia del episodio depresivo. En el episodio depresivo, las personas pueden claramente identificar qué les ha producido ese episodio depresivo, ¿no? El episodio de alteraciones del sueño, una disminución de la atención y concentración, ¿no? La pérdida de confianza en sí mismos, ¿no? Sentimientos de inferioridad, las ideas de culpa, de ser inútil, ¿no? Trastornos de, hay una presencia de trastornos del sueño, trastornos del apetito, ¿no? Hay pensamientos o actos suicidas, ¿no? O presencia de autoagresiones. Entonces, estas son las, miren, son las características en un episodio depresivo. Y para que se considere como episodio depresivo, se sugiere que tenga mayor, o sea, que haya superado más de 2 semanas para que sea considerado episodio depresivo. Y basta con 3 indicadores para considerar la presencia de un episodio depresivo, ¿no? Puede ser episodio depresivo leve, un episodio depresivo moderado y un episodio depresivo grave, ¿de acuerdo? Entonces, a diferencia del episodio depresivo, como señalaba hace un momento, con el trastorno de ansiedad o el problema de ansiedad, vuelvo a repetir, la persona en el estado de ansiedad no puede identificar qué le ha producido este malestar. En cambio, en la depresión sí, puede ser el internamiento de un familiar, ¿no? Primero diagnosticado COVID o que está hospitalizado, o también la presencia de la pérdida de un familiar cercano producto de esta enfermedad COVID-19, ¿no? Entonces ahí teníamos 2 aspectos. También posterior a ello hemos evidenciado la presencia del estrés postraumático, ¿no? Que justamente esto se refiere pues a la exposición de situaciones difíciles, dolorosas, ¿no? Que puede ser de comienzo a inicio después de las semanas de exposición al trauma, o sea, después de unas semanas de haber estado expuesto a situaciones de trauma, las personas pueden evidenciar estrés postraumático. Concretamente yo he podido visualizarlo y las personas sentían este malestar, aquellas personas que han estado diagnosticadas COVID, pero han estado hospitalizadas y han podido evidenciar después justamente todo el proceso de malestar, ¿no?
También ha habido presencia de síndrome de maltrato, especialmente en temas de violencia contra la mujer, ¿no? Entonces, este aislamiento social, este contexto de pandemia, también ha podido presenciarse el incremento o la presencia de, justamente, al estar todos los miembros de la familia aislados en un ambiente y donde probablemente ya venía deteriorándose las relaciones familiares, ¿no? Y donde ha habido probablemente anteriormente violencia, esta se ha acentuado. Entonces también los casos de violencia, o sea, los síndromes de maltrato por exposición a violencia física, psicológica, en casos de, concretamente con la mujer, hacia las mujeres, hacia los hijos o niños menores, ¿no? Y o adolescentes, ¿no? Y o también frente a personas vulnerables, ¿no? Y el otro presencia también que hemos visto, que está visualizada justamente en esta prueba de tamizaje que les dije, el audit, que es la presencia de trastornos por consumo de alcohol y otras drogas, ¿no? Entonces, este aislamiento no ha resuelto el problema de adicción o problema de uso indebido de sustancias de algún miembro de alguna determinada familia, ¿no? Entonces se lo ha acentuado, porque al tener la presencia de otros trastornos, como he mencionado anteriormente, estos se han incrementado más. Entonces, lo que ha pasado es que se ha incrementado el consumo, el ansia o el consumo de sustancias, ¿no? O el deseo de consumo, justamente en personas. Quien les habla es el responsable del servicio de adicciones del Centro de Salud Mental Comunitario Nuevo Amanecer. Entonces, nosotros, por ejemplo, siendo un centro de salud de nivel 1-3, porque es un centro especializado, trabaja para el tratamiento de pacientes, de usuarios, diagnosticados con abuso o dependencia. Entonces, al ser 1-3, nosotros nos encargamos justamente de los casos graves, ¿no? De consumo. Los menores los ven los establecimientos de salud, llámese los consumos experimentales, los consumos sociales o habituales, ¿no? Entonces, también la presencia de o el incremento de problemas de consumo de alcohol y otras drogas, ¿no? También producto de este problema, también ha habido algunos casos que hemos visualizado de conductas suicidas, ¿no? De ideación y de conductas suicidas. Entonces, como ven, este marco de problemas de salud mental se han presentado, ¿no? Puntualmente, entonces, el abordaje que hemos realizado ha estado enmarcado justamente, como les mencionaba al inicio, de esta guía técnica justamente para el cuidado de la salud mental, que orienta o redirecciona la intervención de los especialistas en salud mental para el abordaje justamente para el cuidado de la salud mental de los pacientes que han sido diagnosticados COVID, ¿no? Concretamente en el campo de intervención, nosotros hemos podido intervenir en los casos leves por infección de COVID-19, ¿no? ¿Qué se realizaba? Por ejemplo, acá hay un trabajo diferenciado, ¿no? Para los casos leves, lo que se realiza, la intervención psicológica estaba orientada al acompañamiento psicosocial, ¿no? También a brindar los primeros auxilios psicológicos en caso de presencia de crisis, ¿no? Probablemente cuando a mí me ha podido, yo he tenido la experiencia de poder, como les dije, tenía una relación, semanal me asignaban una relación de personas diagnosticadas COVID, en la cual tenía que realizar llamadas telefónicas, ¿no? Y concretamente era muy, 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 muy crudo, ¿no? Entrevistar también al personal de salud, ¿no? De los establecimientos. Y como trabajábamos en la red y conocemos de alguna u otra manera al personal, yo les llamaba y eran conocidos, amigos conocidos, tanto médico, personal médico, que de los puestos de salud importantes que hacían la intervención COVID, y veía que estaban ya contagiados y preocupados. O sea, así como ellos podían haber vivenciado, ¿no? Haber sido sensibles de ver el sufrimiento de las personas que han padecido la enfermedad, ¿no? Ellos también, al ser diagnosticados y al padecer, también evidenciaban justamente estas afectaciones que han señalado anteriormente, ¿no? Y
y ver cómo cada uno de ellos iba cayendo, entonces iban sumándose, algunos con mayor complicación, producto de otras comorbilidades, ¿no? Hay personal de salud que ha tenido comorbilidades, ¿no? Entonces, justamente, es igual, algunos trastornos que se presentan en salud mental vienen acompañados, no son solo, tenemos usuarios, por ejemplo, que presentan alguna patología, algún trastorno específico, pero justamente en temas de salud mental vemos que la presencia de un trastorno no viene solo, sino está acompañado de otra comorbilidad, entonces como que lo hace más complicado, ¿no? Y en temas de personal de salud que me tocó hacer el seguimiento y el soporte psicológico, encontraba también que mucho personal de salud presentaban otras comorbilidades, ¿no? El sobrepeso, diagnóstico de diabetes, ¿no? O hipertensión, que lo hacía muy sensible, ¿no? A tener el mayor cuidado frente a este problema de salud del COVID-19, ¿no? Entonces, los primeros auxilios psicológicos y la identificación de malestares nos ha permitido, por ejemplo, reorientar la intervención que uno generalmente está abocado en hacer acciones de tipo presencial, ¿no? Para nosotros también ha sido una experiencia nueva, ¿no? Y también lo realizamos cuando tenemos que hacer el ejercicio de la docencia, este trabajo de establecer un contacto visual limitado, ¿no? Sí, solamente a través de este sistema de comunicación asincrónica, vía teléfono, ¿no? Con pacientes. Entonces había que hacer algunas preguntas muy fundamentales. ¿Cómo? ¿Cómo se siente en este momento? O sea, cuando uno hace una intervención, ya sea en situación de primeros auxilios psicológicos en situaciones de crisis o a través del acompañamiento psicosocial de los pacientes, hay algunas preguntas que solemos ser parte de nuestro contexto de nuestro manejo, ¿no? Y se nos hace tan cotidiano ya, como preguntar cómo se siente en estos momentos, ¿no? ¿Qué es lo que más le preocupa últimamente? ¿Cómo maneja esta preocupación? Entonces, o sea, ¿qué ha pasado acá? Entonces, nos ha permitido, a través de este sistema de comunicación, priorizar qué intervenir, qué preguntar y qué escarbar dentro de la dinámica de la persona que está al otro lado de la línea telefónica, porque no hay una comunicación presencial, ¿no? Quien les habla justamente ha tenido a cargo de seguimiento telefónico, ¿no? O sea, porque no se ha restringido por completo en el tema de salud mental las actividades presenciales, sí, solo sí, si fuera necesario. Por ejemplo, lo hemos tenido en casos de pacientes que han presentado crisis producto de este aislamiento social, ¿no? Entonces hemos tenido que hacer las visitas domiciliarias con las medidas de protección que señala la misma guía, ¿no? Los EPP, los equipos de protección, todo debidamente preparados, pero en realidad la norma y la indicación de la red de salud ha sido de que en caso extremo nosotros realicemos la atención presencial de los pacientes, ¿no? Todo ha sido a través de esta comunicación telefónica. Entonces, habían preguntas, como estoy señalando en esos momentos, que han sido medulares, ¿no? Como por ejemplo, ¿con quién se siente más cómodo para hablar de sus problemas, ¿no? Cuando no se siente bien, ¿a quién acude para pedir ayuda o consejos, ¿no? ¿Cómo describiría la relación con su familia? ¿Cómo describiría la relación con sus amigos? ¿No? O también una pregunta más directa, como es, ¿cómo le afecta emocionalmente estar infectado de COVID-19? Coménteme, ¿no? ¿Cómo se siente en este momento? O sea, volvemos a, justamente, ¿no? Entonces, parte del abordaje ha ido tratando de ser muy cuidadosos en el abordaje, porque valgan verdades, en la experiencia que hemos tenido, para que los pacientes que y tanto personal de salud, déjenme decirles, se han visto también un poco sorprendidos de inicialmente, después se sentían bien el hecho de que les llamen para
para brindarles, o sea, cuando le decíamos, no, somos personal de salud de la red de salud de Coronel Portillo, para ver justamente su tema, el tema de salud mental, ¿no? ¿Cómo está, cómo se siente en estos momentos? Entonces, eso los reconfortaba y saber que el personal de salud estaba pendiente de ellos en cómo se siente, en cómo se pasa, ¿no? O sea, no solamente tengo entendido que había personal médico o personal de enfermería haciendo el seguimiento de la salud respecto a su situación de salud frente al COVID, sino también el soporte psicológico que han estado recibiendo algunas familias. En algunos he encontrado algún poco algunas personas que no respondían a las llamadas y justamente después volvíamos a insistir porque llamábamos cada cierto tiempo, nos encontrábamos con la sorpresa que estas personas habían estado hospitalizadas, ¿no? Entonces salían de la hospitalización, entonces, o se desconectan completamente, ¿no? Entonces, porque concretamente experimentaban un malestar muy general, ¿no? Muy, muy incómodo, entonces querían prácticamente desconectarse de todo tipo de elementos que hasta ir sobrellevando su problema de salud, ¿no? Entonces, ha sido un poco en ese campo, ese tema de la experiencia del abordaje. Entonces, como les dije, el abordaje para los diagnosticados como pacientes o casos leves por infección de COVID, había los casos, digamos así, casos moderados por infección COVID, que implica los servicios de hospitalización y la intervención en salud mental, obviamente, dentro de los centros hospitalarios donde haya, en caso necesario, ¿no? Porque en realidad, como les dije, la directiva ha sido clara en restringir al máximo la intervención del personal de salud de manera presencial, más bien que lo hagan a través de soportes, ¿no? A cierto criterio. Y en los casos severos, ¿no? En los cuales yo he tenido la oportunidad de tener contacto telefónico con pacientes que han salido, por ejemplo, de situaciones críticas, ¿no? En algún momento, como comento la experiencia de un señor que justamente me decía, el día de ayer he salido de hospitalización, yo estaba entubado, ¿no? Entonces yo estaba y presentaba todos los problemas y generan problemas posteriores de, ¿cómo se llama? Justamente esto que señalaba yo, de estrés postraumático, ¿no? Porque sentían todo un malestar, como una sensación de falta de aire, ¿no? No sea, en gran medida también debido a la intubación que han estado sometidos, que les ha producido todo un malestar, pero también presentaban un malestar en la salud mental concretamente, porque en el tiempo seguían manifestando una sensación de como de asfixia o como o somatización en la zona del pecho o problemas para respirar, ¿no? Que era ya posterior a la evolución de los casos de su fase de COVID, ¿no? Pero como les digo, el trabajo ha sido arduo, no nos dábamos abasto porque era una población bastante alta, y a veces nos tocaba llamar, cuando preguntaba por un paciente o un usuario ya de la lista que nos habían asignado, el familiar que respondía nos avisaba de que lamentablemente ya había fallecido. Entonces ahí cambiaba la estrategia a brindar de alguna manera el soporte, el auxilio, el soporte psicológico, un poco para ayudar a esta persona a procesar la pérdida, ¿no? Del familiar o del ser querido, ¿no? Entonces, justamente como lo que estoy manifestando, hemos podido evidenciar los problemas de salud mental que se han hecho evidentes en este contexto del COVID-19 y en el contexto del aislamiento social, ¿no? No sé si en algunas familias ha permitido fortalecer los lazos de interrelaciones familiares y en otros los ha acentuado las crisis y los conflictos, ¿no? Como mencioné nuevamente, hay algunos casos concretos en los problemas de salud mental que se han visualizado. Tenemos, vuelvo a repetirlo, la reacción al estrés agudo, o sea, las personas diagnosticadas y que han padecido el proceso de la enfermedad, propiamente la sintomatología,
¿no? Las manifestaciones de signos y síntomas han presentado reacciones al estrés agudo, ha habido trastornos de adaptación, problemas de ansiedad o trastornos de ansiedad, que señalé la diferencia entre esta y el episodio depresivo, que puede haber sido episodio depresivo leve, moderado o grave, ¿no? Y trastornos de estrés postraumático, cuando esta persona ya ha pasado la fase de crisis de hospitalización de la enfermedad, ¿no? Y o los síndromes o las personas que han experimentado, producto del aislamiento social, el maltrato, síndrome de maltrato por exposición, ya sea mujeres violentadas, hijos, niños o adolescentes, ¿no? Y trastornos, o sea, se han incrementado los trastornos por consumo de sustancias o de alcohol, ¿no? En personas, ¿no? Y algunos casos que han presentado nuestros casos de salud mental, que ha habido mayor cuidado porque ha habido conductas o ideación suicida, ¿no? Entonces, ¿qué se ha hecho también? No solamente se ha realizado el soporte psicológico, sino también se ha hecho el seguimiento psiquiátrico a través de la vía telefónica, ¿no? Entonces, y llegaba un familiar al establecimiento a recoger fármacos de los pacientes ya que están en tratamiento. Entonces, nos ha permitido a nosotros hacer la cobertura de nuestros usuarios en salud mental, de los centros de salud especializados, como de la población en general que ha sufrido la afectación de COVID, ¿no? Entonces, parte de ello ha salido a la luz también la importancia del cuidado de la salud y del autocuidado, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? Entonces, es un trabajo que hemos ido fortaleciendo progresivamente. Para los responsables de salud mental y quien les habla, también ha sido una experiencia novedosa hacer la intervención psicológica, ¿no? A diferencia, hay una limitación, ¿no? La psicoterapia, no se pueden hacer las sesiones psicoterapéuticas, porque la psicoterapia básicamente es presencial, ¿no? Pero sí nos ha permitido hacer el consejo psicológico, los primeros auxilios psicológicos y el acompañamiento psicosocial de las personas que han tenido afectación de salud mental, ¿no? Eso es lo que, en general, en líneas, pudiera manifestar de cómo hemos nosotros ido abordando el tema de la salud mental, ¿no? Entonces, y por ejemplo, algo interesante que les decía, que nosotros trabajamos con algunos instrumentos de medición, ¿no? Instrumentos de evaluación o pruebas, que los llama el Ministerio de Salud y el personal de salud, lo llamamos nosotros pruebas de tamizaje, el SRQ, la ficha de violencia y el test de Audit para determinar problemas de consumo de drogas, la hemos aplicado de manera virtual, ¿no? O sea, el paciente formulaba las preguntas de esta manera. Entonces, imagínense una experiencia también muy diferente, muy novedosa, para poder nosotros poder detectar y hacer una, no solamente una identificación del problema, sino poder diagnosticar qué es lo que está padeciendo añadido al problema de salud producto COVID-19, ¿no? Problema de salud mental que puede estar padeciendo estas personas y esta población en general, ¿no? No sé si alguna inquietud, alguna interrogante también de lo que están presentes, es lo que yo inicialmente pudiera señalar. Entonces, vuelvo a repetir, nuestro trabajo se ha marcado básicamente en una guía técnica para el cuidado de la salud mental, ¿no? O sea, el Ministerio de Salud rápidamente ha ideado una norma, una guía que es norma técnica para el abordaje y el tratamiento, ¿no? De las personas que están padeciendo COVID-19, ¿no? Y esta norma ha sido elaborada, ha sido con resolución ministerial evacuada el 9 de abril del presente año, ¿no? Entonces, eso nos ha direccionado, nos ha permitido a nosotros, personal de salud mental, direccionar la intervención, ¿no? Direccionar la intervención, identificar los problemas y saber cómo hacer el abordaje de ello, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, nuestro trabajo básicamente ha sido acompañamiento psicosocial, soporte psicológico, primeros auxilios psicológicos a pacientes diagnosticados a través de la vía telefónica, ¿no?
Ya cuando en el mes de julio los centros de salud se han reactivado, ¿no? Y nosotros como Centro de Salud Mental Comunitario Nuevo Amanecer en el área de adicciones, tomando todas las medidas de cuidado, hemos hecho atenciones presenciales ya. Entonces desde inicio de julio comenzamos a trabajar con la atención presencial tomando todas las medidas. Y nosotros trabajamos en el tema de salud mental, concretamente en los problemas adictivos, con el usuario y con las familias, ¿no? Porque también las familias se han visto afectadas. Igual, en este contexto, ¿no? No solamente se ha podido visualizar que el problema de salud lo ha tenido solamente el paciente diagnosticado COVID, sino también ha habido una afectación del entorno familiar, ¿no? Más aún aquellas familias que han sufrido la pérdida de un ser querido, ¿no? Entonces se trabaja también el proceso de duelo, ¿no? De cómo lo están manejando, ¿no? Entonces, ¿para qué? No les dejo de mentir que ha habido mucha aceptación de la población, ¿no? Al saber de que estamos brindando este soporte psicológico. Más bien sí ha habido un poco de preocupación de otro en el sentido de que en algunos casos sí yo recibía el malestar de alguna población. Ahora sí nos llaman, pero cuando hemos querido llamar no nos hacían caso, nos decían. Pero nosotros hablábamos que somos personal de salud, desde la salud, psicólogos, ¿no? Que trabajamos el tema de la salud mental. Entonces ahí cambiaba un poco la situación, pero ellos decían, pero cuando estaban aquejados de la salud, esto debido a que los sistemas de salud de la región colapsaron producto del incremento de casos, ¿no? Entonces se han tenido que, esto ha generado producto de ello un malestar, ¿no? No se ha podido coberturar como se ha querido a todas las personas, entonces hay personas que han padecido la enfermedad desde sus casas y han salido, ¿no? Adelante. Cosa curiosa, a mí me pasaba una cosa muy curiosa, ¿no? Cuando realizaba soporte psicológico a algunos pacientes ¿no? diagnosticados COVID, por ejemplo, habían personas de avanzada edad y que me decían ellos, y ellos con problemas de hipertensión, me decían, yo no he tenido ningún malestar, yo no he presentado ningún síntoma. O sea, una cosa muy curiosa, que algunos usuarios, a pesar de su avanzada edad y o la presencia de alguna comorbilidad, no presentaban ningún tipo de malestar como los descritos, eran considerados casos muy leves, asintomáticos, y no presentaban ni hospitalización, ni los casos severos, ni casos moderados, ¿no? Entonces, eso era algo que me llamaba la atención, que algunas personas diferentes sí presentaban los problemas concretos de salud mental. Concretamente, personal de salud ha sido muy golpeado por estos problemas, ¿no? Entonces, mi personal médico, ¿no? Básicamente, ¿no? Es lo que pudiera señalar en este contexto de esta experiencia que hemos tenido nosotros, personal de salud mental de los centros de salud mental comunitario Nuevo Amanecer. No sé si habría en este momento alguna inquietud, alguna interrogante, ¿no? Sí, profesor, muchísimas gracias. Ha sido una ponencia bastante interesante porque, bueno, en realidad el apoyo psicológico ha sido muy importante, ¿no?, en los tiempos de COVID, porque muchos de los pacientes, o vamos a decir, muchos de los familiares, aún no teniendo la enfermedad del COVID, se sentían mal, ¿no? Pero me imagino que para usted ha sido un gran reto, por ejemplo, diagnosticar a sus pacientes vía remota, porque a veces, el diagnóstico psicológico de repente va a evidenciarle, va a ser mucho más fructífera teniendo presente al paciente, en la cual usted puede analizar inclusive hasta los gestos que realice el paciente, ¿no? Cosa que de repente en muchos casos eso no se da, ¿no? Claro. Pero mira, veo que usted ha tenido bastante respuesta, de repente ha tenido resultados positivos porque en muchos casos los pacientes tenemos miedo a que el doctor, el médico, el psicólogo tratante nos conozca, ¿no? Y tenemos cierto temor en decir las cosas,
que realmente no suceden, pero vía remota lo hemos visto como paciente, me pongo en condición de paciente, de poder indicarle pues todo lo que me sucede, ¿no? Y tener mayor confianza. Bien, mire, la parte psicológica ha sido muy, muy importante. Muchos pacientes, muchas personas, vamos a hablar de la población a nivel del Perú, no solamente en nuestra localidad. Bueno, han tenido pues problemas psicológicos por el tema del COVID, no se han dejado influenciar inclusive tan solamente por la parte televisiva, ¿no? Veían los noticieros, veían 2 muertos, 5 muertos, 50 muertos, y asociados y presentaba inclusive síntomas psicológicos de COVID. O sea, el paciente no tenía el COVID, pero psicológicamente pensaba que estaba mal, que tenía COVID, ¿no? Entonces, mire, por ejemplo, a mí me parece bastante interesante, su ponencia muy, muy importante, y tal vez de repente quiero compartir con nuestro público presente. Hay un texto que me gustó leer, por ejemplo, del señor David Fishman, no sé si han leído El poder de tus creencias, ¿no? Cuán importante hace su relato este autor, donde nos decía, pues, ¿no?, de que cuando un paciente cree que está enfermo, lo está, ¿no? Cuando cree, o sea, psicológicamente tus creencias van a generar que tú te enfermes, aún no teniendo la enfermedad, ¿no? Entonces, bien, profesor, ha sido muy interesante su ponencia. No sé si alguien tuviera alguna consulta, alguna inquietud respecto al tema que nos expuso el profesor Jorge. Lo que quiero puntualizar es algo que también, tomando el comentario que usted ha advertido, es algo que podemos evidenciar, ¿no? Una de las, de los, que no es el trastorno propiamente, ¿no?, pero que ha generado, no solo en los pacientes diagnosticados COVID, sino en la población general, es una alteración del sueño, ¿no? O sea, ha habido concretamente una afectación en los estados de vigilia, ¿no? Y las personas han tenido alteraciones para dormir, ¿no? Ya sea en tres niveles, ¿no? Personas que han querido, se van a acostar y no podían conciliar el sueño. O están durmiendo, ya durmieron y se despiertan a medianoche. O el tercer caso, que pierden el sueño a tempranas horas de la mañana, ¿no? Entonces, concretamente sí ha habido una afectación. Ahora, ¿qué lo ha causado? Como usted bien ha señalado, hay personas que han somatizado, ¿no? Han sentido la molestia vívida de tener problemas respiratorios. Y justamente, y eso encontraba hasta en los pacientes, ¿no? No querían dormir porque si duermen, sienten que les va a faltar la respiración. Entonces ya ha generado un problema allí, que es un problema de ansiedad probablemente, ¿no? Entonces nos ha permitido, los trastornos que he mencionado nos han permitido direccionar, se han focalizado concretamente en ese campo, entonces nos ha permitido detectar más rápido en qué abanico de estos problemas se está presentando el usuario. Pero concretamente debo decir que la población en general, no solo diagnosticadas COVID, sino no COVID, han presentado como secuela alteraciones del estado de vigilia, que es el sueño, ¿no? Muy interesante, sí. Y es efectivamente, ¿no? Efectivamente creo que les ha pasado casi a todos en la población por la preocupación, ¿no? Porque de repente teníamos algún tipo de contacto, salíamos al mercado y uno ya pues interiorizaba, ¿no? De repente me he podido contagiar, voy a de repente estar mal, etcétera, ¿no? Bien, muchísimas gracias, profesor Jorge, muy interesante su ponencia, muy agradecida, viendo que no hay interrogantes porque quedó bastante clara su explicación. Vamos a dar pase a nuestro siguiente ponente, la profesora Elda Laine Torres Vargas, quien nos va a hablar en esta oportunidad sobre la alimentación saludable en adultos y adultos mayores, ¿no? Bien, habíamos hablado en un inicio sobre la alimentación en niños y adolescentes. En esta oportunidad, la profesora Elda Laine nos va a explicar cómo es la alimentación en adultos y adultos mayores. Y vamos a poder, digamos, nosotros poder entender la diferenciación de alimentación que existe en las diferentes edades. Bienvenida, doctora Elda Laine Torres Vargas. Puede usted iniciar su exposición. Muy buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias, doctora Dina, por la presentación y felicito también al colega Jorge. Muy buena disertación.
Es muy interesante escucharlo. Asimismo, a la profesora Aida Paredes, de igual forma. Bien, gracias por la invitación. Lo que a mí corresponde en esta oportunidad, me toca hablar acerca de, de los alimentos saludables que aumentan las defensas en el adulto mayor. Bien, vamos a ver primero qué cosa es el sistema inmunológico, ¿no? Llamamos sistema inmunitario o inmunológico al conjunto de órganos y células de nuestro cuerpo que tienen como finalidad defendernos, ¿no? Nos van a defender ante cualquier ataque que podamos tener de algún microorganismo o bacterias u hongos que nos puedan afectar. Entonces, metafóricamente hablando, definitivamente son aquellos soldaditos, ¿no? Nuestro sistema inmunitario, esas células que nos están defendiendo dentro de nuestro cuerpo, son esos soldaditos que van a estar a la defensiva y muy bien preparados para poder atacar a cualquier microorganismo que pueda ingresar a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ahí podemos ver en la imagen cómo están atacando y si nosotros a través de una adecuada alimentación estamos muy bien defendidos, ¿no? Inmunológicamente, vamos a poder vencer la enfermedad o la infección que pueda atacarnos. Ahora, ¿en qué tiempos más o menos es que nosotros estamos propensos a enfermar? Generalmente en las épocas de invierno, ¿no? Cuando hace mucho frío, cuando hay cambios bruscos de temperatura o cuando hay de repente aumento de sedentarismo, cuando hay situaciones de estrés, etcétera, etcétera, estamos propensos a enfermar y es ahí cuando nuestro sistema inmunitario disminuye, ¿no? Entonces, en estas épocas del año, ¿no? Cuando estamos de repente ante un frío intenso, empezamos a sentir malestar, estornudos, nos resfriamos, nos da la gripe o cualquier otro tipo de infección. Ahí es que nos damos cuenta que nuestro sistema inmunológico está por debajo de lo normal. No hay de repente ningún tipo de análisis que pueda hacer que nos determine cuán alta o cuán baja están nuestras defensas. Simplemente nos vamos a dar cuenta nosotros cuando nos enfermamos. Entonces, aquí en la selva, por ejemplo, también tenemos periodos o cambios bruscos de temperatura, ¿no? Entonces, ahí estamos propensos a enfermar si no nos alimentamos bien y si nuestras defensas están bajas, ¿no? Entonces, en estas épocas es donde debemos reforzar nuestro sistema inmunológico, digamos, un poquito y prestarle un poquito más de atención. Con eso no quiero decir que en la época de verano vamos a descuidarnos, no, de ninguna manera, sino que siempre hay que reforzar ante estas situaciones o cambios bruscos de temperatura o ante estas situaciones de estrés, tal como lo manifestó Jorge, ¿no? Es que hay que aumentar nuestras defensas. ¿Cómo sé si mi sistema no está en óptimas condiciones, ¿no? Ya les he dicho, cuando somos propensos a infecciones recurrentes como amigdalitis, herpes, cuando enfermedades simples nos atacan, pero tardan por más que sean simples, tardan en curarse o que se agravan fácilmente, como por ejemplo una gripe, ¿no? Cuando tenemos fiebres frecuentes, cuando tenemos escalofríos, cuando tenemos ojos secos con frecuencia, cansancio excesivo, náuseas, vómitos, cuando somos víctimas de diarreas, cuando tenemos manchas en la piel, ¿no? Cuando hay caída de cabello y posibilidad de estar estresado y falta de sueño, tal como lo ha manifestado nuestro expositor anterior, ¿no? Entonces, estas situaciones de estrés han causado muchos de estos problemas y las personas se han visto afectadas de una u otra forma, ¿no? Ante la pandemia del COVID. Entonces, ¿cómo fortalecer nuestro sistema? Al principio,
Escuché a la licenciada Aida exponer sobre la alimentación a los niños y adolescentes, ¿no? La disertación, sí, estuvo buena. También manifestó que hay que hacer ejercicios, ¿no? Para evitar los problemas de obesidad, la alimentación, tal como lo dijo usted, y los ejercicios físicos siempre tienen que ir de la mano. Entonces, se recomienda en los niños y adolescentes 60 minutos de actividad física y en el adulto y adulto mayor mínimo 30 minutos de actividad física, ¿no? Entonces, para poder reforzar nuestro sistema inmunológico, también es recomendable las vacunas, beber menos alcohol, ¿no? No fumar, aconsejar siempre a las personas, nosotros como responsables de la salud, aconsejar siempre a las personas que deben evitar el estrés. ¿De qué manera? A veces es un poco imposible poder evitarlo, pero yo creo que si nosotros ponemos el esfuerzo en hacer de que las personas estresadas, cuando llegan a nuestras a hacernos una visita o cuando nos hacen una consulta, ¿no? Enseñarles a que deben aprender técnicas de relajación, enseñarles de repente a que deben tener alguna actividad distractiva dentro de la casa, si es que no se puede salir, ¿no? De repente cultivar, de repente sembrar plantas, hacer un poco de tener un poco de diversión, pero manteniendo los cuidados, el distanciamiento, la protección, ¿no? La higiene y pues hacer que siempre nuestros las personas estén muy bien relajadas y que estos también siempre traten de ayudar a los demás. Asimismo, una alimentación saludable debe ser la que nos acompañe siempre para fortalecer nuestro sistema. Dormir lo suficiente es muy necesario también para elevar nuestro sistema inmunológico. Las actividades, los ejercicios como el yoga, como el tai chi, ¿no? Los movimientos físicos de relajación son muy importantes y ahora ya me parece que nuestro e-salud, ¿no? Que el hospital de e-salud ya ha aperturado el servicio de medicina complementaria y puede acudir para que estos puedan orientarles a cómo realizar actividades físicas. Si bien no está permitida la aglomeración de las personas, pero al menos la enseñanza a las personas, adultos y adultos mayores, a tener alguna actividad de relajación, ¿no? Movimientos físicos lentos según su edad, está muy recomendado en ellos y e-salud lo está ejecutando ya, ¿no? Las técnicas de relajación siempre ahorita en estos tiempos se están viendo exposiciones, ¿no? De grupos de psicólogos, de enfermeros, de profesionales de la salud que están enseñando a realizar las técnicas de relajación. Todos estos aspectos acompañados también de una adecuada higiene y limpieza van a aumentar nuestras defensas, ¿no? El cuidado de la dieta, que es lo más importante, y asimismo también incrementar nuestro sistema inmunológico con complementos vitamínicos, ¿no? Que es muy importante, se recomienda suplementos vitamínicos para poder aumentar nuestras defensas. Ahora, ¿qué alimentos ayudan a mejorar tu sistema inmunitario? Si bien es cierto, los alimentos van a fortalecer nuestro sistema inmunológico, pero recuerden que no va a prevenir el COVID, ¿no? Porque nosotros estamos propensos a enfermarnos, todos estamos propensos a enfermarnos, pero hay que tener mucho cuidado con el tipo de alimentación que vamos a tener en estas épocas y de aquí en adelante, como he manifestado en una anterior exposición, ¿no? Los alimentos no son exactamente medicinas, pero muchos de ellos tienen nutrientes básicos para mantener el organismo en buen estado. Entonces,
Entre otras cosas, contribuyen a mejorar la respuesta del cuerpo ante diversas dolencias, actuando sobre el sistema inmunológico y haciéndolo más eficiente. En ocasiones evita que caigamos enfermos, ¿no? Ayuda a reducir los síntomas de resfriados, gripes y otras enfermedades que nos afectan sobre todo en inviernos ante epidemias o pandemias. Y aquí quiero empezar yo con los alimentos que nos van a ayudar a reforzar nuestro sistema inmunológico y son productos que vamos a encontrar en el mercado cuando nosotros acudimos a él, ¿no? Miren ustedes este producto tan interesante que muchas veces las personas no están acostumbradas a consumirlas, ¿no? Y fíjense todos los oyentes que tenemos ahorita en el Facebook y en nuestro MSN Teams, cuán importante es el pimiento rojo, ¿no? Es una de las hortalizas más ricas en vitamina C, ¿no? Contiene el doble de vitamina C que los cítricos en porcentaje por cada 100 gramos. Entonces, aprendamos y enseñemos a las familias la importancia de este producto que se denomina o se llama pimiento rojo. Cuando a veces servimos un plato de comida, ¿no?, a la familia, nuestros niños no acostumbran a comer estos alimentos porque, bueno, no están acostumbrados y no se les ha enseñado desde pequeños a consumir las hortalizas, las verduras, ¿no? Entonces, lo que aquí debemos hacer es, en el momento en que nos sentamos a la mesa, enseñar y decir, este pimiento rojo contiene mucha vitamina C. Entonces, ¿qué es lo que estás comiendo? Estás consumiendo vitamina C. Y en lo general, ¿no?, todas las frutas y verduras que contienen vitamina C son los que van a aumentar, en definitiva, nuestro sistema inmunológico. ¿Ya? Tenemos también el ajo. Acostumbrémonos a poner ajo a nuestras comidas. A todas nuestras comidas. Si es posible de repente consumir ajo en grano, ¿no? Yo estoy acostumbrando a la familia aquí a triturar el ajo, a poner un poquito de limón y en cucharadas consumir ajo todos los días. Va a aumentar nuestro sistema inmunológico. Es muy saludable, se usa para combatir infecciones, es un eficaz antibacteriano, antiviral y antifúngico, o sea, que hace que elimine bacterias, virus y hongos, ¿no? Entonces, las propiedades inmunológicas del ajo se deben a su considerable concentración de compuestos de sulfuro, como la lisina, y previenen los resfriados y combate la fiebre. Fíjense ustedes cuán importante es el ajo, ¿no? Entonces, acostumbrémonos a usarlas en las comidas. Las almendras es otro producto que nos va a proporcionar vitamina E que contiene, ¿no?, que está dentro de su composición la vitamina E y las grasas saludables, ¿no?, para aumentar nuestro sistema inmunológico. Entonces, este producto, las almendras, tienen la vitamina E y grasas saludables para que pueda utilizar nuestro organismo. La vitamina E es una vitamina liposoluble, entonces este producto contiene ambas cosas, tiene grasas saludables y tiene vitamina E que va a hacer que nuestras células las absorban para nuestra inmunidad, ¿no? Entonces, las almendras, así como las nueces y otros frutos secos, tienen ambas cosas. Miren ustedes, unas 46 almendras crudas con piel proveen casi el total de las dosis diarias recomendadas de vitamina E. Pero ustedes dirán,
El Dalaine está recomendando demasiadas almendras, ¿no? No es que yo esté recomendando demasiadas almendras, te dicen las literaturas por investigaciones que unas 46 almendras van a proporcionarte la cantidad diaria de vitamina E que el cuerpo necesita. Claro, pero si no tenemos esa cantidad, podemos consumir desde 4 a 5 o hasta 6 frutos secos, ¿no? O 30 gramos, si es que queremos consumirlas en peso, 30 gramos diarios. Y la otra cantidad de vitamina E que nuestro cuerpo necesita la vamos a obtener de otros alimentos que consumimos a diario, ¿ya? Los arándanos. Miren ustedes esa fruta. De repente, si ustedes dirán, pero ¿por qué el Dalaine está mencionando frutos que de repente no tenemos aquí? Pero tenemos seguidores en otras partes del Facebook que nos están mirando ahora que pueden aprender la importancia que tienen los arándanos. Tiene un compuesto flavonoide denominado antocianina que da un color oscuro y que tiene propiedades antioxidantes. Asimismo, de tener propiedades antioxidantes, los arándanos azules, ¿no?, son ricos en vitamina C. Tanto los rojos, los arándanos azules son ricos en fibra, en vitamina C y en vitamina K. Además tiene magnesio. Y por otra parte, los rojos son ricos en vitamina C y antioxidantes. Entonces, cada producto, ¿no?, dependiendo del compuesto químico, ¿no?, tiene un color determinado y va a tener las propiedades nutritivas necesarias para aumentar nuestro sistema de defensa. También tenemos dentro de las de los alimentos que son favorables para aumentar nuestra defensa, las aves de corral, ¿no? Generalmente acostumbrémonos de repente de ahora en adelante, tanto estoy hablando el consumo de alimentos para adultos y adultos mayores. Vamos a evitar en lo posible las carnes rojas, las carnes de cerdo, las carnes de res. Está recomendado el consumo de carnes rojas al menos una vez por semana, pero hay que preferir las aves de corral al menos de 2 a 3 veces por semana y las carnes de pescado 3 veces a la semana y, si es posible, las carnes rojas una sola vez a la semana para obtener el hierro que necesitamos todos o, de lo contrario, poder obtener el hierro de otros alimentos, ¿no?, que los contienen de manera de productos naturales, de productos vegetales, perdón. Entonces, una sopa de pollo no es un simple placebo para sentirse mejor. Un caldo caliente en estos casos, ¿no?, es recomendable, ayuda a fluidificar el moco, las mucosidades que podamos tener dentro de nuestro organismo, ¿no? Reduce la congestión nasal, nos hace sentir muy reconfortados cuando estamos atravesando por una situación de resfrío, ¿no? Entonces, tanto el pollo como el pavo tienen mucha vitamina B6. Y esta vitamina B6, fíjense ustedes por qué la importancia, porque van a producir anticuerpos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos para fortalecer nuestro sistema. Entonces, unos 100 gramos de carne van a aportar entre 40 y el 50% de la dosis necesaria diariamente, ¿no es cierto? Asimismo, miren ustedes el jengibre o el kion, ¿no? Muchos de nosotros nos hemos reído, incluso nos hemos burlado cuando nuestro presidente del gobierno regional ha manifestado que si tenemos el problema del COVID, simplemente comamos kion, y no ha dejado de tener razón, ¿no es cierto? No ha dejado de tener razón. Ha sido bastante claro él cuando ha manifestado que muy importante el consumo del jengibre o del kion. ¿Qué es lo que hace este producto que encontramos también en el mercado, ¿no?, que es un rizoma, que va a mejorar la digestión,
combate los resfríos, reduce los dolores musculares, es un poderoso antiinflamatorio. Este producto, miren ustedes, si ustedes empezarían a sentir en algún momento un pequeño dolor de garganta, una inflamación de la garganta, mastiquen una rodajita de Kion finita, ténganlo en la boca, mastíquenlo y van a ver que al término de la masticación de este producto van a sentir un alivio tremendo. Desinflama las amígdalas, ¿no? Cuando se siente este tipo de problemas. Entonces, aprendamos también a utilizar el jengibre o el kion en nuestros alimentos, en nuestras comidas a diario, en nuestras ensaladas. Contiene carbohidratos, tiene fibra, tiene proteína, sodio, hierro y vitamina C, ¿no? Potasio, vitamina 6, magnesio, fósforo y zinc. En la exposición anterior se ha manifestado que el zinc también ayuda a defendernos contra los microorganismos. La vitamina B6 proporciona anticuerpos y fíjense que la vitamina C también ayuda en gran parte a nuestro sistema inmunológico. Las espinacas, miren, a veces también somos reacios a consumir este producto en nuestros caldos, en nuestras sopas, en nuestras ensaladas o muy posible en nuestros jugos, ¿no? Estamos ahora aprendiendo a que este producto no solamente lo podemos utilizar en las sopas, sino también podemos hacer un jugo de espinacas, ¿no? ¿Es rica en vitamina A? Sí, que va a proteger nuestras mucosas, ¿no? Las mucosas de los ojos, protege la mucosa también en nuestro sistema, respiratorio. De nuestro sistema respiratorio. Las disculpas del caso, me acaban de comunicar que he dejado de compartir y nuevamente ahí con ustedes la pantalla, ¿no? Las espinacas, les decía que tiene vitamina A, vitamina B2, C, vitamina C, vitamina K, calcio, fósforo, hierro, en fin, es un producto muy bueno, ¿no? Muy bueno, es un antioxidante, ayuda mucho a la piel, contiene beta-carotenos, incrementa la capacidad del sistema inmune para combatir infecciones. Eso es lo que yo quiero recalcar en esta exposición, ¿no? ¿Cuál es la importancia principal de estos productos que estoy dando a conocer? Y así les repito, enseñemos a nuestros hijos a la importancia del producto que estamos comiendo, ¿ya? ¿Seguimos? El germen de trigo, sus principales valores son el zinc, las vitaminas E y especialmente la vitamina B6. ¿Por qué es importante la vitamina B6? Porque fortalece nuestro sistema inmune también, ¿no? Entonces, hay que añadir a nuestros jugos, a nuestros batidos, hay que consumir de repente 2-3 veces a la semana, ¿no? El kiwi contiene potasio, vitamina K, vitamina C. Estimula a los glóbulos blancos a combatir las infecciones, es decir, favorece el sistema inmunitario y combate la anemia. ¿Se dan cuenta ustedes todos estos productos que yo les estoy dando a conocer hasta el momento? Generalmente no los tenemos aquí en Pucallpa, pero llegan de vez en cuando a nuestra ciudad y ya les voy a dar a conocer los productos de nuestra región selva, ¿no? Pero fíjense ustedes cuán importante es el kiwi. Tiene en su composición calcio, es muy importante para mejorar también la circulación, para mejorar el sistema óseo y asimismo es rico en vitamina C. Y esto lo pueden consumir los adultos y los adultos mayores,
¿no? No aumenta la glucosa si en caso fuese diabético, ayuda a la circulación, hemos dicho, si en caso los adultos y adultos mayores son, tienen hipertensión o tienen problemas de grasas a nivel de circulatorio, ayuda a disminuir las grasas en el cuerpo. Entonces, eso es muy importante, ¿no? En estos tiempos, ¿qué se dice? Que el problema de COVID ataca, ¿no?, a aquellas personas generalmente que tienen comorbilidad, ¿no? Entonces, tal como lo manifestó Jorge, que también se ha sorprendido, dice él, que a veces teniendo un problema X, ¿no?, no han tenido los signos y síntomas de COVID. Eso quiere decir, muy posible, que su sistema inmunológico ha estado muy bien puesto, su sistema inmunológico ha estado muy bien reforzado, por eso es que esas personas no han manifestado ningún signo, ¿no?, o síntoma de COVID. Entonces, vayamos a eso y enseñemos a la población a una correcta alimentación. Definitivamente nos falta mucho en lo que respecta a la enseñanza. Los tés, las infusiones, el té verde, lo encontramos en el mercado, en las tiendas. Si bien es cierto, a veces no podemos sembrar un té verde porque es son unas hojas que no proceden de la selva, no hay aquí, es más, vienen de otro país, pero vienen ya fabricados, consumamos, contiene vitamina C también. Además, los líquidos calientes ayudan a fluidificar la mucosidad, ayuda a combatir el estrés, que es lo que hace que disminuya nuestras defensas, ¿no? Ayuda a prevenir las enfermedades de Alzheimer, ayuda a relajar el cuerpo, el té verde, posee efectos anticancerígenos y ayuda a aumentar el metabolismo para prevenir la obesidad. Entonces, también en eso debemos incidir, ¿no?, con lo que respecta a la enseñanza de estos temas para hacer que las personas adultas y adultas mayores no enfermen con facilidad. Asimismo, protege el corazón y el cerebro de enfermedades vasculares, ¿no? La miel es un producto que lo tenemos aquí en la selva y en todas partes del Perú, ¿no? Ayuda a combatir infecciones y generalmente acompañado de un cítrico, en este caso del jugo de limón, ¿no?, va a ser un poderoso antibactericida, ¿no? Entonces, hay que acompañarlo, hay que dar de vez en cuando a las personas, hay que saber dosificar, no abusemos de la miel, una cucharada, muy posible en nuestros jugos, ¿no?, una cucharada con limón todos los días cuando presentamos estos problemas de resfríos, es muy importante para combatir los resfríos, ¿no? Entonces, es un jarabe potente, poderoso, muy bien. La cebolla, ¿no? También es utilizado para hacer jarabes. Nuestros ancestros lo han hecho. Hasta ahora, en la actualidad, nuestras abuelitas nos han dado un jarabe de cebolla. Nuestros padres, nuestra mamá, nos ha proporcionado en algún momento un remedio natural a base de la cebolla que va a combatir las infecciones respiratorias, siendo una gran ayuda en casos de faringitis, laringitis o infecciones pulmonares, ¿no? Reduce también los niveles de azúcar. Es muy importante esto si en caso tenemos adultos y adultos mayores diabéticos. Consumamos cebolla, aprendamos a comerlos y van a prevenir, van a ver ustedes que previene ataques al corazón y fortalece nuestro sistema inmune. El brócoli es una fuente de vitamina A y vitamina C. También hay personas que no están acostumbradas al consumo de este producto. Tiene calcio, fíjense ustedes, tiene fósforo, magnesio, hierro, es un poderoso antianémico. El azufre que contiene le aporta propiedades antimicrobianas del brócoli. También contiene ácido fólico, alto en contenido de fibra, ¿no?, y sacia el hambre. El yogur natural también es muy importante consumir siempre, ¿no?, de manera natural, de preferencia que no
que sea baja en grasa, ¿no? Para no aumentar los niveles de colesterol o de triglicéridos en sangre. Y el yogur natural fortalece también nuestro sistema de defensa. Fíjense, señores, amigas y amigos, su función central es en el intestino humano, ayudándonos a prevenir gripes o resfriados gracias a que contiene una bacteria llamada Lactobacillus reuteri, que bloquea la multiplicación de los virus que afecta el cuerpo. Las lentejas tienen un alto contenido de minerales como el zinc, potasio, magnesio, vitamina B e hidratos de carbono. Es importante en la alimentación, activa la producción de los glóbulos blancos, ¿no? Los glóbulos blancos combaten las bacterias, aumentan nuestras defensas y se recomienda un consumo mínimo 2 veces por semana. Las fresas, alto contenido de vitamina C, su fuente principal es la vitamina C, tiene muchas propiedades y una taza de fresas que debe estar compuesta por 7 fresas más o menos, no más, ¿no? Así debemos aprender, porque te dicen una taza, no vas a buscar una taza grande, tiene que ser una taza pequeña en donde cabe solamente de 6 a 7 fresas que está recomendado durante el día. Entonces contiene 136% de la cantidad diaria recomendada de esta vitamina, ¿no? C, lo que las convierte en un poderoso antioxidante que potencia el sistema inmunitario. La papaya también la encontramos aquí en nuestra región y en todas partes del Perú, aumenta las defensas naturales. La papaya aporta vitamina C, ¿no? Tiene fibra, aporta incluso más vitamina C que la naranja, miren ustedes, miren, ¿no? Estamos aprendiendo algo muy importante. Nosotros pensamos muchas veces que solamente los cítricos, ¿no? Y otros productos de repente son los que nos aportan mucha vitamina C, pero no, la papaya en esta oportunidad lo dicen las literaturas que nos aportan más vitamina C que la naranja. Entre otros beneficios, señala que ayuda a las defensas naturales del organismo, favorece también a la formación del colágeno, activa la absorción del hierro y tiene efecto antioxidante. Y aquí están los maravillosos cítricos, ¿no? Los limones, las naranjas, los pomelos, mandarinas, protege el sistema digestivo, tiene vitamina C, ¿no? Ayuda a la producción de glóbulos blancos. Recuerden que son los que nos ayudan en nuestro sistema de defensa, previene y cura la diabetes. Bueno, si hay muchas personas que puedan o de repente nos pueden decir que no hay cura para la diabetes, pero al menos ayuda a mantener los niveles de glucosa en sangre, ¿no? Los valores normales en sangre. Desintoxica el cuerpo y depura los órganos. La sandía también la encontramos aquí en todas partes del Perú, es rica en nutrientes, ¿no? Como vitamina A, B, C y potasio, nos hidrata, mejora el sistema inmunológico y previene de daños celulares, cicatriza las heridas por su composición de vitamina C, mejora la salud ósea, mejora la salud cardiovascular, ¿no? Ayuda a perder grasa corporal, mejora la salud de los ojos y tiene un efecto diurético. Entonces, ¿cuánto yo les recomiendo a las personas que me están escuchando que puedan enseñar a los adultos y adultos mayores la importancia de estos productos que ustedes están viendo en pantalla? Y tenemos aquí nuestro producto bandera. Este es un producto bandera de la selva, el Camu Camu, ¿no? Y lo encontramos aquí. Aprendamos a consumirlo siempre y cuando sea esté dentro de la estación, ¿no? Aprovechemos. Ahora vamos al mercado y encontramos Camu Camu. Fortalece y mantiene el sistema inmunológico. Previene, promueve la energía y la vitalidad de las personas. Previene el cáncer, ¿no? Por su composición de vitamina C. Revitaliza el sistema nervioso. Desintoxica el cuerpo, previene el estrés, promueve una buena salud del corazón. ¡Ojo!
adultos y adultos mayores, promueve la absorción de nutrientes, incluyendo el hierro, por su alto contenido de vitamina C. Contiene una elevada concentración de vitamina C, que es 40 veces mayor que la de limón y 10 veces mayor que el de la naranja, por lo que su sabor es marcadamente ácido. Ayuda a combatir la diabetes, acelera la cicatrización de tus heridas y en Ucayali, como les repito, es considerado un producto emblemático. El aguaje también, miren ustedes, aparte de ser, de tener vitaminas A, tiene alto contenido también de vitamina C. Es conocida como un fruto, como el fruto del árbol de la vida, brinda un gran aporte en vitaminas y minerales, son de gran beneficios para la salud, así que a consumir aguajes, pero hay que tener mucho cuidado con la higiene, ¿no?, de este producto, no hay que consumirlos así nomás, hay que limpiarlos, y así como todo fruto, ¿no?, lavarlos y consumirlos limpios. Contiene un alto contenido de vitamina A, más que la zanahoria y la espinaca, ¿ya? Este es un producto amazónico, tiene alta concentración de vitamina C, la misma que ayuda en la absorción de hierro y calcio, y entre otras propiedades que tiene el aguaje, ¿no? La carambola también tiene un alto contenido de vitamina A y C, ¿no? Todo producto anaranjado, amarillo, verdes, tiene vitamina A dentro de su composición, ¿ya? Asimismo, otros minerales como el potasio, importantes para el funcionamiento cardiovascular de la piel y del sistema nervioso. A veces estas frutas las encontramos tiradas en el suelo, no sabemos el valor nutritivo que tiene, no le damos la importancia. Dentro de nuestra universidad la encontramos, en el mercado la encontramos, no la compramos, no la recogemos, no la preparamos, pero miren la importancia nutritiva que tiene la carambola, ¿ya? Favorece a la formación del colágeno, huesos y dientes. Su baja concentración de fructosa las convierte en un alimento idóneo para las personas que presentan diabetes, ¿no? El maracuyá o la maracuyá, como quieran llamarlo, aporta vitamina A y C y también vitaminas del complejo B, ¿ya? Tiene dentro de sus propiedades fibras que ayuda a prevenir el estreñimiento. La pitahaya también es un producto selvático, contiene vitamina C, ayuda a prevenir la influenza y el resfriado, y además fortalece el sistema inmune y aumenta el colágeno del cuerpo. Entonces, las personas ya adultas y adultas mayores necesitamos todos estos compuestos, ¿no?, estos compuestos nutritivos, porque a cierta edad ya vamos sintiendo problemas a nivel óseo, a nivel de articulaciones, la falta de colágeno y cuán importante son estos productos que te ayudan, ¿no?, que te aumentan el colágeno en el organismo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, se convierten en componentes principales de los huesos, músculos, tendones y ligamentos. Evita el estreñimiento también y dentro de su composición las semillas contienen omega 3, es una grasa sumamente saludable. Ya vamos a terminar, entonces las personas mayores y la inmunodepresión, creo que nuestro psicólogo ha hablado al respecto de la depresión que se ha encontrado o que ha encontrado él en las personas a quienes ha tratado, ¿no? Estas personas generalmente, sobre todo los adultos mayores, son víctimas de depresión, ¿no? Por múltiples motivos, sobre todo en estos tiempos de COVID, se ha visto que la depresión ha aumentado en las personas adultas mayores, ¿no? Entonces, hay que ayudar a este tipo de personas con los alimentos, las distracciones, para evitar que caiga el sistema inmunológico, ¿no? Los adultos mayores son un grupo de la población con tendencia a la inmunodepresión. Suele ser provocado por varios factores, como la pérdida del apetito,
dificultades de la ingesta de alimentos, entre otros, haciéndolos aún más vulnerables ante la nueva pandemia global, ¿no? Entonces, a veces no se alimentan bien porque ya estos ya no tienen dientes, ya empiezan a comer menos, ya no te pueden, te dicen que no sienten el sabor de la comida, en fin, ya empiezan a manifestar algunos signos y síntomas de inmunodepresión. Es recomendable entonces en esta etapa también hacerle varias comidas al día según estos puedan consumirlos, ¿no? Si vemos que no puede masticar, hacerle una comida pues que tenga los nutrientes necesarios, una alimentación balanceada en base a su requerimiento, en base a su situación y a la posibilidad, o sea, en base a cada ser humano, ¿no? También es esencial para garantizar su salud beber mucha agua y mantener algún tipo de actividad física según su edad. No hay que esforzarlos. ¿Pueden hacer actividad física? Sí, pueden hacer, ¿no? Según su condición. Se recomienda también reducir el consumo de carnes rojas, en este caso, ¿no? Se ha dicho o se sabe que las carnes rojas contienen alto contenido de grasas saturadas dentro de su composición. Hay que evitar porque generalmente los adultos y adultos mayores ya empiezan a padecer problemas de grasas a nivel circulatorio, ¿no? Hay que preferir pollos, pescados, legumbres, verduras, hortalizas y frutas, ¿no? Las cuales ya les he dado a conocer a ustedes. Se debe seguir una dieta equilibrada en elementos básicos como vitaminas y minerales. Quiero recomendar también en esta oportunidad a los adultos mayores en este caso, ¿no? Si vamos a realizar actividades sociales, que sea con un estricto cuidado. Y si no es necesario, no hay que realizarlos, pero pensemos en que ellos también necesitan distraerse. Entonces, aquí hay una situación que de repente parezca contradictoria, pero si nosotros enseñamos el cuidado a estos adultos mayores a que mantengan el distanciamiento, si es que van a lugares donde hay personas, mantener el distanciamiento y la mascarilla, ¿no? Para evitar enfermarse. Consultar de manera inmediata al médico si hay situaciones de fiebre, algún problema, algún desánimo, alguna situación de repente de cansancio, en fin, que se pueda creer, ¿no?, que su sistema inmune está debilitado o pueda estar enfermo. Que reciban las vacunas, que eviten el contacto directo con otras personas, ¿no?, que se posterguen sus viajes de ser necesarios, no viajar todavía, no salir, porque todavía el virus no se ha ido de nuestro país, ¿no? Y no automedicarse. Y la actividad física es mejor que nada. A no moverse, imagínense ustedes, al menos un poco de actividad física es recomendable en estas personas. Levantarnos con ese ánimo, animar a nuestros adultos mayores a que sigan teniendo esa vitalidad, no porque sean ya personas de 70, 75, 80 años, vamos a mantenerles sentados en un rincón de la sala o en un rincón de la casa. No, ellos son parte de nuestra familia, hay que estar atentos a su situación real, ¿no? Y alentarles constantemente a seguir adelante. Y para concluir, el virus ataca con particular agresividad a personas con el sistema inmunológico deprimido, a personas con problemas de obesidad y a personas con problemas de diabetes mellitus, tres condiciones en las cuales el estado nutricional es pieza clave. Y todos los alimentos que yo les he dado a conocer en esta oportunidad tienen que estar presentes en nuestra alimentación todos los días. La alimentación en estos tiempos tiene que ser balanceada y variada para evitar sobrepeso y obesidad. Hay que evitar la ansiedad. Si vemos a una persona ansiosa, si vemos que está comiendo compulsivamente, ¿no? Enseñarle a que no debe alimentarse de esa forma. No debe consumir pasteles, no debe consumir dulces, no debe consumir golosinas, ¿no? No debe consumir excesiva cantidad de pastas, ¿no? De fideos, de panes.
porque va a aumentar los niveles de glucosa, va a haber obesidad, o sea, va a ser propenso a una comorbilidad y presa fácil de repente de alguna infección, ¿no? Se debe aumentar el consumo de frutas y verduras y tal como ya lo he manifestado en los niños y en los adultos también debe repartirse entre 4 a 5 comidas diarias al día, ¿no? Si es posible, 3 frutas al día de diferentes variedades que ya les he dado a conocer y las verduras al menos 2 veces al día, ¿ya? Una dieta equilibrada es muy importante en este caso y vamos a hacer que nuestros adultos y adultos mayores puedan vivir mejor, puedan alargar el tiempo de vida, no a los embutidos, no a las bebidas gaseosas, no a las bebidas carbonatadas, no a las galletas y pasteles. Estos alimentos nos van a debilitar el sistema inmunológico y van a generar enfermedades que puedan complicar la vida del ser humano. Entonces, se aconseja aprovechar las frutas de manera frecuente de estación y así, si es posible, consumir de manera variable y todo esto acompañado de las medidas de higiene, de protección, de lavados de manos, de distanciamiento, vamos a estar, yo les aseguro, mucho más sanos. Cuídate, adulto, adulto mayor, niño, joven, adolescente, y no dejes que tu energía, tu rendimiento y tus defensas se debiliten. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Elda, doctora Elda Laine. Muy interesante su ponencia. Pero nos está prohibiendo algo que nos encanta casi a toda la población, no tomar las bebidas carbonatadas, las gaseosas, no consumir los embutidos. Bueno, en realidad es completamente cierto, ¿no? Cuando nosotros llegamos a una determinada edad, vamos a decir en la parte adulta, ya hay ciertos alimentos que nosotros debemos de disminuir su consumo, y en muchos casos hasta alejarnos, ¿no? Porque si no hemos tenido una alimentación sana, adecuada de niños, adolescentes, es lo más probable que nosotros de adultos podamos sufrir de diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Hay un dicho que decía, ¿no? Dime qué comes, te diré quién eres, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con nuestra alimentación, jóvenes. En realidad, por ejemplo, a mí me preocupaba bastante, ¿no? Los estudiantes, que les encantan las comidas rápidas, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, no se dan cuenta que esto a la larga le puede traer consecuencias para su salud. Ojo, para su salud. Olvídense de la alita broster con su mayonesa, que les encanta, porque siempre he visto que es el plato preferido de los alumnos, ¿no? Sí. De los estudiantes universitarios. Sí. Pero hay que tener bastante cuidado, ¿no? El consumir frutas, verduras. Sí. ¿Algo más quiere acotar, profesora? Sí. De repente, mire, en todos los eventos de nutrición, los diplomados, los talleres, en fin, a los que yo asisto, los nutricionistas te recomiendan que tú puedes consumir de repente todos los alimentos que hay o que puedas tú querer. Pero si tú no haces actividad física y no haces ese gasto energético, ¿no? Que tú has consumido en exceso, es eso lo que te produce el daño. Si, por ejemplo, hoy tienes deseos de consumir, por decir, un pollo a la brasa, consúmelo, pero gástalo. O sea, haz actividad física, suda, ejercítate y vas a ver que finalmente no te resulta dañino, ¿no? Entonces, en el sentido de que no hay que hacer abuso, pero si tú haces abuso y no haces ninguna actividad física y encima estás haciendo una vida sedentaria, entonces imagínate qué tipo de persona vas a ser tú. Entonces, por eso, ¿no? Tú eres lo que tú comes, definitivamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si por obvios motivos, de repente, se me ocurre tomar un vaso de gaseosa, puedo hacerlo y estoy consciente de que estoy consumiendo excesiva cantidad de azúcar en esa gaseosa, químicos, saborizantes, en fin, yo mañana temprano lo gasto haciendo actividad física y van a ver que todos estos aspectos, ¿no? De relajación, de actividad física,
de gasto energético van a hacer que tu organismo esté muy bien, que no te estreses, que tus defensas estén correctamente bien puestas y tú vas, no vas a ser víctima de ningún tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, a eso íbamos también, que definitivamente las defensas cuando están muy bien puestas dentro de nuestro organismo, no vamos a sentir de repente actividades, enfermedades o infecciones que nos hagan caer o que nos depriman o que nos derriben a la cama, ¿no? Entonces, hay que saber cómo alimentarnos. Les reitero, se recomienda en estos casos no al abuso, no al abuso, ¿ya? Entonces, esa era el aporte que damos. ¿No? Definitivamente. Sí, no al abuso, sí. No hay que abusar, ¿sí? Efectivamente, profesora, muy, muy, digamos, muy clara su exposición. Muy clara, concisa, podemos consumir un poco de todo, pero sin abusar, sí. ¿No? Sin abusar. Sí, tampoco sin podemos abusar. Prohibirnos, ojo, tampoco podemos Exacto. prohibirnos, ni consumamos lo que nosotros deseamos, pero uh-huh. sin excesos, ¿no? Recuerden que para tener un estilo de vida saludable, alimentarse bien, hacer deporte, ejercicios, o caminar por lo menos 30 minutos por día, consumir bastante agua, ¿no? Para de repente eliminar esas toxinas que tenemos en nuestro organismo. Muchísimas gracias, muchas gracias al público presente. Este tema ha sido muy interesante el día de hoy sobre la alimentación y sobre los aspectos psicológicos post-COVID, muy, muy interesante. Nos llevamos unos grandes aprendizajes. Y bueno, con esto doy por finalizado el evento del día de hoy. Hasta una próxima oportunidad. Les esperamos el día jueves. Muchas gracias a la doctora Elda Laine. Muchísimas gracias, doctor Jorge. Muchas gracias, doctora Aida, por habernos acompañado el día de hoy con temas muy interesantes para poder reflexionar. Muchas gracias. Hasta el próximo jueves. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Lindo viraje a la selva, linda tierra que debió nacer. Universidad Nacional de Ucayali, naciste a base de lucha y puro honor. Universidad tierra que te...